gracias. Iniciando, bienvenidos a este programa del día 20 de abril del 2013. Ya casi es el día del niño. Ya tengo como 6 programas diciendo, ya casi, ya mero, ya casi, ya casi. Pero hoy es 20. Antes que otra cosa suceda y que se me olvide si no me van a invitar a la fiesta, feliz cumpleaños a mi gran amigo Carlos López, conocido del bajo mundo como el Totes. O sea, Carlos, te mando un saludo, que hoy está cumpliendo años, que desde ayer empezamos el festejo, pero hoy es la pachanga buena. Así que felicidades a él. Hoy es un programa bien suave. De verdad que usted esté alerta, porque vamos a regalar lo que hemos estado regalando, que ha funcionado mucho, que son los boletos de Cinépolis. Si usted en su casa, usted en su casa le gusta ir al cine, pues hoy vamos a volver a regalar boletos para que usted se vaya a Cinépolis. Así que esté bien alerta de eso. Y hoy tendremos en el programa, bueno, a señorita Laura, pero a la verdadera. Porque ¿a poco no se le antoja usted decir, que pase el desgraciado? Bueno, pues yo fui y le grité en su cara a Laura Bozzo, que pase el desgraciado, y le dije que me gustaba su novio, ¿eh? Pues vamos a ver estas imágenes hoy en el programa, donde Laura Bozzo le digo en su cara que su novio y yo, o sea, no sé, pero vamos a ver cómo se puso señorita Laura con esto cuando me invitó a su programa. Así que eso es parte de lo mucho. La sección de Jenny, que es tradición, nos gusta mucho. La gente rápidamente, ah, lo de Jenny, le gusta mucho lo de Jenny. Bueno, lo que usted quiera. Antes hay que iniciar con el saludo, que ya se saben el saludo. Recuerden, es partida de cara, vuelta, saludo, cara de mensa de lucero y los hombres. Bueno, es el saludo. Pero bueno, ya empieza la gente a mandar los mensajes por el Facebook, porque ahí está el Facebook que aparece en este momento en pantalla, el Facebook La Maruja TV. Dele me gusta. Y si usted ya tenía agregada La Maruja ahora, porque Maruja me eliminaste, me bloqueaste, dice la gente, ¿verdad? Pues ahí le puede dar me gusta y aparecen nuevamente las cosas que van a empezar a aparecer. Así que tenemos invitados, tenemos mucha música, diversión en el programa. Yo que ya cada día estoy adelgazando. Sí me veo más delgada que la semana pasada, ¿verdad? Esto es consecuencia a que ya tengo 2 días. El jueves 18 me puse los balines. Entonces van a hacer efecto y ya me siento ya más delgada con los balines. Así que no le valga. Pero bueno, ¿usted ha visto cosas que son chiripa? O sea, ¿por un pelito de coche? No, por chiripa. Bueno, hay una entrevistadora que estaba entrevistando a un beisbolista. No es Loaiza. Por rato vamos a estar hablando de Esteban Loaiza. Está entrevistando y de repente el beisbolista voltea para atrás, y cuando voltea en medio segundo venía una pelota directo a pegarle a la entrevistadora. Y él, como todo buen beisbolista, la cacha. Vamos a ver esto para que lo vean. Obsérvelo. Esto es suerte, pelito y cochi. Bienvenidos. Esto es La Maruja TV. What time? Yes? Ok, go. Evan, there's been a lot of changes this offseason for your team. How do you feel your chances are in the AL East? I mean, I love our chances. You know, it's been... keep it on the field. Estamos de regreso acá y el pollo que llora. No, yo, ¿por qué lloras, pollo? Que se quiere bajar. ¡Que te calles un rato! Bueno, si usted quiere pollo, saludos a mis amigos de Pollos El Goldito, allá en Calzada Independencia y Río Fuerte. Si quiere comer un pollo grande o un pollo chiquito. Pero ahí está el hijo del pollo este. ¿El pollito? Acá está. Este es el pollito. El hijo del otro pollito. También llora. ¿Y este? También llora. Bueno, si usted quiere un pollo grande y no pollos chiquitos como otros lados, váyanse a Pollos El Goldito, ahí en Calzada Independencia y Río Fuerte. Y bueno, estoy acá con un chorro de amigos, que las brincolinas, adrenalina, par, plebes, es para todos, ¿verdad? Sí nos puede. Es mes del niño y todos llevamos un niño dentro. De verdad. Todos tenemos un niño y no. Bueno, hay unas que parecemos que tenemos como dos, ¿verdad? Dentro. Pero porque estamos más gorditas, pero no importa. Todos tenemos un niño dentro, así que hay que festejar a los niños y al niño interior que llevamos dentro. Así que, pues, está muy suave. Nos quedamos en adrenalina par. Recuerden, pilas, este es el concurso. El primero que se caiga, pierde. ¡Ay! Me voy a... ¿La van a reventar? ¡Puro gordo! Ahora va suelto. El primero que se caiga. ¡Ay, siento que yo voy a perder!
Se me desguanzó el pollo. Se me despolló el pollo. Como dijo la niña que lloró, bájame. A ver, ¿segura es que es suyo? Porque yo lo veo pelirrojo. ¿Cómo estás, hijo? Tú pareces como que de los León, de los que somos pelirrojo, de Maruja León. ¿Verdad? ¿Sí es tuyo el cabello? Sí. ¿Y tu hermana Anita? No tengo hermanas. ¿No eres hermano de Anita la huerfanita? No. Saluda a la cámara ya. ¿Qué onda? ¿Sí es tu mamá ella? Sí. Pero ¿sí es su o se lo robó? Se pintó el cabello. Pero tú sí, mira, estás bien. Ve, voltea para acá. A la cámara, vean qué bonito. Ay, sobrino de la Maruja, vean cómo te llamas, güero. ¿Pelirrojo? Francisco Felipe Rivera Pérez. Él lo sabe, de que uno de pelirrojo brilla, llama la atención, ¿sí o no? Sí. En la escuela no hay otro como tú, ¿sí o no? No. Eres el único, aparte estás bien guapo, así que felicidades a los pelirrojos. Adiós. ¿Y es tu mamá o te robó? No. ¿Seguro? ¿No te tiene amenazado ni nada, hijo? Es tu momento para que vean las cámaras y pidas ayuda a tus padres verdaderos, ¿eh? No, sí es mi mamá. Mira la cámara, ¿quiere unas palabras para tus padres que no nos has hallado? No. ¿Estás sí, a gusto con esta señora? Sí. ¿Ya no quieres volver con tus padres los ricos pelirrojos? No. Es de los Rockefeller. Es de los Rockefeller, ¿verdad? ¿Ah? Tú te ves como que eres fino, hijo. A lo mejor tenía una mala vida, ¿verdad? ¿No será hijo de Teresita, no, verdad? ¿No? Uh-uh. Bueno, ve con la señora que te robó. Eso pasa. Los niños se encariñan con la gente que se lo roba y ya no quieren volver. Vámonos. Sonido,